Muy bien. En esta hora de la mañana, creo que todavía es de mañana. Sí, todavía. En esta hora de la mañana, hermanos, todos bienvenidos a este precioso lugar donde Dios tiene a nuestro hermano Carlos Valdemar, tocayo. Que Dios recompense su esfuerzo, mi hermano, de haber venido a este lugar. Y que valga la pena, hermanos, el haber venido el día de hoy a este lugar. ¡Gloria a Dios! Porque dice la Biblia, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Así que hoy hemos venido, hermanos, para darle cobertura a este lugar. La cobertura de Dios ya la tiene. Simplemente nosotros traemos una cobertura de lo terrenal, ¿verdad? Estar sujetos a las leyes terrenales. Y pues hoy era el día que teníamos que entregarle la vinílica, el carnet al pastor, pero el licenciado se atrasó un poquito, entonces hasta hoy en la tarde nos lo entregan. Así que ya hemos venido a hacer este culto, hermano, de acción de gracias a Dios. Y vamos a compartir un momento la palabra de Dios, después vamos a orar por la familia pastoral que estará en este lugar, todos los presentes, una vez más, bienvenidos. Así que vamos a tener un estudio, hermanos, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Día de entregar cuentas se acerca. Es el tema de hoy. Gloria a Dios. El día de entregar cuentas se acerca. Y acaba de cantar Managel, en si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar? ¿Lo tiene? Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ya usted lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice su Biblia y la mía así: porque es necesario que ¿cuántos? Todos, ¿verdad que no solo uno? Todos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, porque el muerto ya no hace ni bien ni mal. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Siéntese. Aleluya. Acomódese un momento, hermanos. Dice la Biblia que el necio, aunque lo majen con mortero entre granos de trigo, el necio nunca dejará su necedad. ¡Gloria a Dios! Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión en la iglesia: prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 que la gente no entienda. ¡Aleluya! Dios bendiga a los pastores presentes, pastor Nehemías, pastor Joel. No sabemos qué le pasó al pastor Kenny, me imagino que estuvo llamando, pero como estábamos ocupados no pudimos contestar. Pero bien, vamos nosotros. Día de entregar cuentas se acerca. ¡Aleluya! ¿Escuchó? ¡Aleluya! Es algo, mis hermanos, que... ¡Ay, hermanos! Es algo, hermanos, de veras, antes de que entremos en lleno, déjeme que le explique tantito este versículo. Muchos pastores, maestros de la Biblia, están peleando con este versículo. Una contienda terrible que hay en las redes sociales, unos diciendo que estos versículos solamente es para que la iglesia sea apremiada y entre al reino de los cielos, mientras otros dicen que no, que en este versículo está hablando del pago total que Dios va a dar, y al que haga lo bueno Dios lo mete al cielo, y al que haga lo malo va directo al infierno. Y ese es el pleito terrible que está ahora pasando en las redes sociales, hermano. Pero no podemos aceptar la idea o tomar la idea de que este versículo solamente es para que la iglesia reciba un pago y se va al cielo, porque aquí claramente dice el versículo que al que haga lo bueno Dios le va a pagar bueno, y al que haga lo malo Dios le va a pagar malo. Y sabemos perfectamente que todo malo
va a tener su parte en el mismo infierno, según Mateo capítulo 13, versículo 48. Y los que hagan lo bueno, dice la Biblia, seremos recogidos en cesta y llevados al reino de los cielos, cuando Jesús habla la parábola del buen pescador o de la atarraya o la red en esta tierra. Entonces, mis hermanos, no podemos tomar este versículo para creer que el que haga lo bueno va para el cielo y que el que haga lo malo también va para el cielo. No podemos tomar esa idea, porque entonces estaríamos predicando a un juez injusto, a un juez malo. Estaríamos hablando de un juez como estos jueces de esta tierra. La mayor parte de jueces en esta tierra son jueces corrompidos, que se hacen a favor del rico, que se hacen a favor de la gente que le conviene. Hermano lindo, pero el juez que hoy estamos predicando y que mañana se va a sentar en su trono de gloria, este juez no se hará ni a favor del rico ni a favor del pobre. Este juez se hará a favor de la justicia. Y el que haga lo bueno, sea rico, sea pobre, va para el cielo. Y el que haga lo malo, sea rico, sea pobre, va para el infierno. A eso se le llama justicia divina. Aleluya. Yo creo que usted en alguna ocasión ha entrado a algún buffet jurídico. ¿Qué es un buffet jurídico? Es donde está un licenciado, un abogado, un juez. Y todo juez licenciado tiene como lo de tipo una muñequita con una balanza. ¿Cierto o no cierto? Esa balanza, mis hermanos, no está ni caída a la derecha ni caída a la izquierda. Esa balanza está parejo. ¿Por qué está parejo? Porque todo juez, hermanos, en la entrada de su puerta, algunos lo tienen, otros no, han estudiado algo que se llama decacólogo. ¿Qué es un decacólogo? Son 10 mandamientos que los abogados estudian, que se comprometen delante de la patria, y en uno de esos decacólogos que tienen los licenciados, dicen que no tiene que hacerse ni a favor de uno ni a favor del otro, sino a favor de la justicia. Aunque triste, lamentablemente, ese decacólogo, ellos mismos lo están violando, porque usted se da cuenta que hoy la mayor parte de jueces se hacen a favor de aquel que tiene dinero, se hacen a favor de aquel que le conviene. Pero bendito sea Dios que nuestro abogado, que hoy es y que mañana será nuestro juez, él no hace acepción de persona, sea rico, sea pobre, pero si hizo lo bueno, va para el reino de los cielos. Se volvió viral hace unos días. No sé si usted vio unos muchachos que, porque andaban cortando para acá, ya los metieron a la cárcel. Imagínese usted. Pero de repente usted mira que hoy mata un delincuente a una persona, ya mañana anda libre. Esas son jueces, son leyes corruptas que están en esta tierra. Son jueces, hermanos, corruptos que están en esa tierra. Pero no nos vamos a enfocar en esto. Nos vamos a enfocar en el juez que mañana nos va a juzgar, en el juez que mañana nos va a pedir cuenta. Y esto es algo, iglesia, inevitable. No se preocupe. Usted dirá, pero entonces si me muero. No. Está establecido, dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que cuando la persona se muere, no se terminó ahí. Murió la persona, inmediatamente, hermano, llegará un día en que este muerto va a resucitar y le va a tener que entregar cuentas también a ese juez justo. Porque la gente en esta tierra, cuando ve un problema, se le hace más fácil quitarse la vida, pensando que ahí se terminó el clavo que tenía. No, mis hermanos, el clavo no termina ahí. El clavo va a empezar cuando la gente se muera. ¿Sabe por qué va a empezar ahí? Porque para el muerto ya no hay esperanza, ni para bien ni para mal. Es decir, que el muerto ya no puede ponerse a cuentas con Dios. La Biblia dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Es decir, el vivo es el que tiene que escoger si mañana quiere ser juzgado bien o quiere ser juzgado mal delante de Dios. Gloria a Dios. Y mire para acá. Dios no necesita que yo le diga, Señor, se murió. ¿Quién se murió? Nadie. Pero, Señor, se murió el hermano, ahí te lo mando, ahí te lo encargo. No, hermanos. Él conoce todas sus obras. Aún dice la Biblia en Eclesiastés que hay obras que serán descubiertas en esta tierra, mientras que dice que hay obras que van a ser descubiertas en el día del juicio. Día de entregar cuentas.
No sé cuántos han estado ante un tribunal. Eso es triste, hermanos. Tal vez como unas 4 ocasiones me tocó estar, hermanos, delante de un tribunal cuando no era cristiano, obvio. Hermanos, y eso es terrible, hermanos. Porque el juez está con su sotana, su martillo, hermanos, y ahí está el hombre, lo sientan a usted enfrente, le empiezan a dictar todo lo que usted hizo, las leyes que usted violó, le empiezan a dictar, hermanos, y después, hermanos, el juez, hermanos, solo tiene 2 palabras. Una, o lo deja libre. 2, o le dicta sentencia por lo que usted ha hecho. Porque usted sabe que el juez no solamente tiene poder para libertar, sino también tiene poder para condenar a la persona. Jesucristo no solamente tendrá el poder de libertar, como para decir vamos para el reino de los cielos, sino también tendrá el poder, pero Él no va a juzgar conforme a lo que yo quiera o a lo que Él piense. Dice la Biblia en Juan 12:47 y 48, que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero eso sí, dice Cristo, las palabras que yo les he hablado, ellas lo van a juzgar a usted y a mí en el día final. Ahí, hermano, será el problema. ¿Por qué? Porque usted se puede autojustificar delante de mí. Yo me puedo autojustificar delante de usted diciendo que yo aquí, que yo esto, que yo aquí, que yo allá y que esto y el otro. Hermano, el único que sabe y que tiene la última palabra, si vamos o no vamos al reino de los cielos, es Jesucristo, y usted que sabe cómo está delante de Dios. Porque usted sí sabe cómo está con Dios. Usted sabe si hay sinceridad o hay hipocresía en su... Usted lo sabe. Usted sabe si me saluda con amor o me saluda con hipocresía. Usted lo sabe. Usted sabe si saluda a su hermano verdaderamente o con falsedad. Usted lo sabe. Ya sabe que ningún hipócrita va para el cielo. Usted ya lo sabe. Y esa palabra nos va a juzgar. Usted ya lo sabe. Yo ya lo sé. Dice Apocalipsis que cuando eso pase habrá una hora de silencio en el cielo. Una hora de silencio. Todos a la expectativa. Ay, hermano. Una hora de silencio en el cielo. Así como está usted ahorita. ¿Por qué cree que es hora de silencio? Porque solamente usted va a escuchar que le digan: siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O esperando que también digan: fulanito, no hiciste lo bueno, quítate maldito, no te conozco, y vas para el mismo infierno. Solamente se van a escuchar allá. Señores, no hay autojustificación. Excusa es lo que menos va a haber en aquel día, en el reino de los cielos. La excusa es una mentira disfrazada que el diablo ha metido en las iglesias. Excusa es lo que la gente vive poniendo hoy en día. Excusa fueron lo que los muchachos pusieron en el capítulo 14 de Lucas. Señor, es que esto y el otro. Excusa es lo que menos va a haber en el día que usted y yo le entreguemos cuentas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, de veras, yo de veras me pongo a pensar en eso. Será algo trágico, hermano. Mirando ese montón de gente, hermanos. De tribus, lenguas, naciones y pueblos, dice la Biblia. Todos estarán de pies delante de Cristo. Aleluya. Esperando que sea llamado. Venga para acá. Venga. ¿Qué pasó? Señores, que viste que yo por el fulano no... ¿Y qué le importa a usted la vida del fulano, la vida del sultano? Afirme su vida con Dios. Afirme su vida con Dios. Señores, que yo no iba al culto porque viste que estoy... Cállese la boca y viva su vida para con Dios. Porque usted le va a entregar cuentas a Dios de su vida. Y este torcido le va a entregar cuentas a Dios también de su vida. El problema es que la gente, por estar viendo la vida de otro, está descuidando su propia salvación. Qué bonito que a usted lo llamaran para entregarle cuenta a toda esta gente. ¿Usted no está llamando para entregar cuenta a toda esta gente? Usted va a entregar cuenta de su vida.
Usted no va a entregar cuenta de mi vida. Yo voy a entregar cuenta de mi vida. Ahora sí, como pastor, dice la Biblia que tengo que dar cuenta de las ovejas, más no de los cabros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es que mira, Julián, mira el hijo de aquel. Mira, mire sus hijos. Está bien, mírelos, está bien, mire, mire aquellos hijos, pero primero mire lo suyo y acuérdese que de aquellos hijos usted no va a entregar cuenta, usted va a entregar cuenta de la herencia que Dios le dio a usted. Viva su vida y si puede reprender a aquel, repréndalo, pero no descuide aquí. Porque la gente, hermano, se preocupa más en la vida de aquel que no en su vida. No, miremos cada uno por nosotros mismos, dice la Biblia. Y después, si puede mirar a aquel, mírelo, pero primero yo. Aleluya. Porque si a nosotros nos llamaran a dar cuenta de toda la gente, ay Dios, y mire, Señor, la vieja esta fue aquí, chismosa, pleitista, novelera, se ponía pantalón para dormir, se ponía short, viste, Señor, mira, no ofrendaba, no diezmaba, mándela al infierno, Señor. Eso es. Aleluya. Qué bonito que nos pidieran cuenta de toda la gente. Gloria a Dios. Cada uno, dice la Biblia, cada uno va a pasar ante el tribunal de Cristo. Y ya, no, no, aquí es tu vida, tu vida, tu vida. La tuya. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínese a Cristo enfrente de usted. Con esa vara de justicia. Cinturón de oro. Donde dice Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de Señores. Gloria a Dios. Llamándolo. Juanito, venga para acá. Y como son miles de Juanes, hermano, son millones de Juanes en todo el mundo, pero Dios ya sabe quién es usted de Juan y quién es usted de María. Ya sabe Dios. ¡Aleluya! Amén. Pasa al frente. ¿Ya vio usted esa película de la silla del juicio? ¿No ha visto usted esa película de la silla del juicio? ¿Qué pasa? Que el Señor, yo predicaba tu palabra. Sí, predicabas la palabra, pero nunca viviste lo que predicaste. Dios. Señor, pero yo fui el diácono de la... Sí, fuiste el diácono de la iglesia, reconocido a nivel internacional, pero eras un hipócrita, hijo del diablo, que por enfrente le hablaba bien a tus hermanos, pero por atrás te lo hartabas vivo, como dijo Pablo, se comen los unos con los otros. ¡Aleluya! Y tengan cuidado que no se vayan a terminar, dijo Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 122:5 dice: allá está en la silla del juicio, esperándonos, esperándonos. Ay, iglesia, ese día dice la Biblia, porque es necesario que todos, es que nadie, todos somos todos. Venga Rudy López, venga para acá. Venga para acá, Rudy. Venga para acá, Daniel. Son cuatro Danieles. Venga usted los cuatro para acá, venga para acá. Venga Isaías López. Venga Ilse, venga Suseli, venga Carlos, venga para acá. Ándale pues. Ándale pues. ¡Aleluya! 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 Señor, que no veías que cuando yo, Carlos Rivas, predicaba, cuántas almas se convertían. Mira, Señor, la gente me apreciaba en el Facebook. Sí, sí. ¡Gloria a Dios! Sí. ¿De qué sirve que la gente nos dé manita para arriba si Dios da manita para abajo? ¿De qué sirve que a usted le pongan like en sus publicaciones si Dios dice no das la talla? No das la talla. Gloria a Dios. Día de entregar cuentas se acerca, mis hermanos. Gústele o no le guste, día de entregar cuentas se acerca. Y allá entenderá que lo que había dentro de su corazoncito, donde usted creyó que nadie lo veía, entonces sabrá y entenderá que Dios siempre nos habló de una omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Qué significa omnisciencia? Significa que Dios lo conoce todo, que ni aún está la palabra en nuestra boquita, aún está la palabra aquí en el corazoncito, aún está en la mente, pero Dios ya conoce esa palabra, que no necesita que usted la diga, Dios ya la sabe. Y que Dios, como dice el profeta,
profeta. Engañoso, engañoso es todo. Pero qué engañoso es el corazón del hombre. Aleluya. Del hombre más no de los siervos. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar en ese momento? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a haber en ese momento? Póngase a pensar que estamos allá. El tribunal. ¿Qué es el tribunal? Es donde está un juez. ¿Qué es el trono? Según 22:11 de Apocalipsis, donde está el trono de Dios. Trono, juez y tribunal son tres cosas. Y estas tres cosas son una misma. Tribunal es donde está un juez. Trono es una silla. Juez tiene que estar sentado en esa silla dentro de un tribunal. Entonces no nos hagamos pelotas, hermano. Tribunal, trono y juez, estos tres tienen que estar en el mismo lugar. Y dice la Biblia que en ese trono, o sea, ese trono significa una silla. En esa silla está un juez. ¿Quién es ese juez? Es Jesucristo. Que ahorita Jesucristo no es juez. Ahorita tenemos la gran ventaja que el juez que mañana se va a sentar, hoy no es juez. Hoy está como abogado. Y dice la Biblia que está intercediendo por todas las personas en esta tierra. Pero aquel abogado que tanto intercedió, mañana se va a sentar y ya no será un abogado, sino será un juez. Gloria, gloria a Dios. Estaba viendo una historia, me llamó mucho la atención. Si es real, no la sé, yo la leí. Estaba leyendo, pero no sé si es real, solamente lo leí, ahí estaba. De una señorita que cometió un acto ilícito. Entonces la llevaron al tribunal para que la juzgara el juez y la metieran a la cárcel. Y la señorita se presentó delante del juez, pero cuando ella se presentó había un hombre bien vestido, elegante, y este hombre empezó a pelear, a pelear, a pelear, a modo de que esta mujer quedara libre de ese caso. Y este hombre peleando y peleando y peleando hasta que ganó el caso, y esta mujer que iba a ser condenada por tantos años de prisión, esta mujer quedó libre gracias a este hombre, que ella sin conocerlo estuvo peleando y peleando hasta que ganó la batalla y quedó libre. Saliendo la mujer de del tribunal, hace otro caso ilícito allá afuera y se presenta nuevamente al juez. Ahora la sorpresa de esta mujer, que el hombre que tanto había peleado por ella y que peleó y que ganó el caso y la dejó libre, ahora la sorpresa de esta mujer, que está sentada en este trono, está sentada en esta silla. Y la mujer se queda viendo y contenta le dice: gracias, porque antier salí libre gracias a que tú peleaste por mí. De seguro hoy nuevamente me vas a dejar libre. Este hombre se le queda viendo y le dice: no, antier saliste libres porque yo estaba trabajando como abogado. Hoy no soy abogado, hoy estoy aquí como juez. Y hoy me toca juzgarte por las cosas que hiciste. Y conforme lo que hiciste, así la pena será para tu vida. Reflexión: el que tanto ha intercedido por nosotros y que ha estado rogando por nosotros es el que mañana se va a sentar y ya no va a rogar, nos va a juzgar con justo juicio. Y no puede meter al cielo una persona que en esta tierra se estuvo revolcando en el pecado y que tanto se le dijo que dejara de hacer lo malo y que tanto se le dijo que hiciera lo que había dejado de hacer. Mañana ese juez lo va a juzgar, y si hizo lo bueno, bienvenido al reino de los cielos. Entonces dice la Biblia: muchas naciones, pueblos, empezarán a hacer lamentaciones cuando lo vean a usted y me vean a mí sentada a la mesa junto con Jacob, Abraham, Isaac y los profetas en esa mesa, y la gente empiece a hacer lamentación porque ellos no estarán en esa mesa. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 21. Perdón, es 20:11, hermano.
¿Lo tiene? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos, grandes y pequeños, de pies delante de Cristo. Todos. Patojitos estos que andan por ahí, mire usted que ya le roban a la mamá. Todavía se orinan en la cama, pero ya quieren novia. Pero para la mamá es un calidad de patojo. Patoja que todavía se quita su calzón orinado y ya quiere novio. Allá va a estar. Allá va a estar. Gloria a Dios. Allá va a estar. Y ahí estará ese juez. Por eso, hermanos, por eso dice la Biblia que en aquel día todo ojo le verá. Es que en ese día hasta el diablo, dice la Biblia, va a estar presente delante de Cristo para que también lo juzgue y lo mande al mismo lago de fuego. Todo ojo le verá. Todos, aún dice la Biblia, los que le traspasaron harán lamentación delante de él. Gloria a Dios. Porque sí, todo el mundo le va a ver. Con la única dicha y el único privilegio que solamente los que tuvimos paz y santidad estaremos con él eternamente y para siempre. No solamente la santidad, también la paz. ¿De qué sirve que usted diga que tiene santidad si no tiene paz? No me cae mal esa vieja. Los de la príncipe, como caen de mal. Usted, los de la transfigura. Ay, no, sí. ¿Usted cree que en el cielo van a estar aparte? Que los de la príncipe, evangelio completo, sabático, Cristo. Aleluya. No, Señor, por favor, Señor, no me pongas con esta, porque viste que en la tierra no jalábamos, aquí tampoco, Señor. Gloria a Dios. No, Señor, no me pongas con este hombre, porque viste que en la tierra no mucho jalaba con. No, Señor, ponlo en aparte y a mí ponme aquí. No, hermano. Aleluya. No, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué más va a pasar? Todos estaremos de pies y los libros van a ser abiertos. ¿Cuál libro? Dice, y otro libro va a ser abierto, el cual es el libro. O sea, los libros, y aparte de los, va a ser abierto otro libro, que es el libro de la vida. Entonces cuando dice los, aleluya, hay un libro, hermanos, que Zacarías 5:1, ¿se acuerda? 9 metros de largo por 4.50. mire qué grande es el libro, hermanos. ¿Por qué cree que es tan grande? Porque es más la gente rebelde que la gente que obedece a Dios. 9 metros de largo por 4.50. ¿Y quiénes están en ese libro? Los que aquellos, dice, que juraron falsamente. Te lo juro por Dios, hermano. Te lo juro por Dios. Aleluya. Hermana, no necesita estar jurando que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por los pelos de tu cabeza. Pero ¿quiénes son esos? Los que aquellos que juran falsamente, o es decir, que hacen promesas que después no las quieren cumplir delante. Hay un montón de gente. Papito, te prometo que si me sacas, voy a orar por los enfermos, voy a pelear. Hermano, mire, puros alcaldes, hermano. Gloria a Dios. Puros alcaldes, los ingratos, hermano. Que te prometo aquí, papá, te prometo esto, te prometo. Y todo eso, mire, hermano. Todo eso, mire, hermano. Aleluya. Libro de las memorias. Mire, todo eso, mire, hermano. Por eso dice la Biblia,
Cuídate de cumplir cada promesa que salió de tu boca. Cuídate, dice Deuteronomio, de cumplir cada promesa que salió de tu boca. Porque si prometes algo y no lo cumples, va a haber pecado delante de ti. Y la Biblia dice que los que practican el pecado son del mismo diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Papá, te prometo, Señor, prometo predicar tu palabra en las calles, en las camionetas. Ya abrió su bocota. Cumpla sus promesas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Te prometo, Señor, ir a orar por los enfermos y ni por usted ora. Aleluya. ¿A qué está prometiendo? Orar por la gente. Gloria a Dios. Amén. Si ya prometió, cumpla. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No suceda que hagas pecar, hermano, y que cometas pecado y que digas delante de Él que fue por ignorancia, porque eso vas a hacer que Dios se enoje y que destruya las obras de tus manos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Quiénes más estarán en ese libro? Dice que un lado estarán aquellos hermanos, aquellos que juraron falsamente, y en el otro lado van a estar los manos largas, los que hurtaban, los que robaban. Ya viste que ahí va a estar ese desgraciado que me robó la gente. Ya viste. Sí, ahí va a estar. Al menos que se arrepienta, ese nombre va a ser borrado de ese libro. Pero ahí va a estar usted también, uña larga, que se comía lo que le pertenecía a Dios. Ahí va a estar usted también, uña larga, que sí, que señalaba aquel que roba pollo, que señalaba aquel que roba gallina. Pero usted es igual que el de sinvergüenza, ladrón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí. Yo le decía, teníamos una plática con los pastores la semana pasada, antepasada, y le decía que nosotros somos malos jueces a veces, porque en primera de Corintios le decía a los pastores, hay un gran listado de que no van a entrar al cielo, ¿cierto o no cierto? Hay un gran listado. Y no van a entrar, por más que se rasquen, no van a entrar, al menos que se arrepienta. Y le decía, ¿verdad que los adúlteros no suben al altar? ¡No! ¿Los borrachos suben al altar? ¡No! ¿Los idólatras suben al altar? ¡No! ¿Los homosexuales? ¡Tampoco! ¡Aleluya! ¿Y los ladrones? ¡Gloria a Dios! Pues sí, malos jueces. Malos jueces. ¡Gloria a Dios! Ay, es que el Señor sabe mi hambre, hermano. El Señor sabe mi necesidad, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no se preocupe, Jesús lo va a juzgar. No se preocupe, Jesús lo va a juzgar. Pero ¿qué más va a haber ese día? ¿Qué más va a pasar en ese día? Váyase conmigo rápido a la Biblia porque vamos terminando. Ya huele a tamales. Aleluya. Vaya rápido a la Biblia. Capítulo 24. Perdón, es 25, hermanos. 25, 14 de Mateo. Amén. Ay, ay, ay. ¿Qué más va a pasar en el día del juicio? ¿Lo tiene? 25:14 de Mateo. Dice su Biblia: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro, 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Mire para acá. Todos tenemos talentos. ¡Aleluya! Solo que unos más, otros menos. ¡Gloria a Dios! Y otros más pocos. ¡Aleluya! Pero nunca diga usted que es una cucaracha. No, hombre, cucaracha cuando se muera. Nunca diga usted que no sirve para nada. Hermanos, nadie fue llamado siendo un inútil. Aunque sea un talento, pero lo tiene. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Cuando usted se presente, hermanos, delante del juez, no vaya a poner carita de sonso, así como la pone cuando se presenta. ¡Aleluya! Todo sonso, se presenta como que no ha matado ni un mosco, ¿eh? Todo sonso. Su cara va a valer poco allá, hermano. ¡Aleluya! Es que las apariencias se engañan. ¡Aleluya! Ya vio que la gente cuando ha cometido pecado se aparece, al otro no se aparece, entonces, así llegan a Dios, todo bravo, para que usted no le diga nada, porque sabe que si lo regaña le va a sonar así. Ah, ya no se vaya a presentar ni con cara sonsa ni con cara maleada. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no cree que su carita de sonso va a querer tocar el corazón de Dios? Y pobrecita, es que hay gente, hermano, que cuando ponen su carita, por poco me convencen que son cristianos. Aleluya. Por poco me convencen los ingratos. Gloria a Dios. Pero aquí, mis hermanos, esto es lo que va a pasar en aquel día. Que Cristo nos va a llamar a cada uno de nosotros para que le entreguemos cuentas de los talentos que nos fueron dados en esta tierra. Yo no sé qué talento, hermano, talento, ministerio, es lo mismo, no se preocupe. Es sinónimo el uno del otro. Así que yo no sé qué talento o no sé qué ministerio, que es lo mismo. Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero tenga cuidado que de lo que ayer Dios puso en sus manos es de lo que usted mañana le va a entregar cuenta. Y no vaya a decir, Señor, porque lo que dijo este muchacho, Señor, es que tuve miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a no lograrlo? ¿Miedo a que qué diga la gente? ¿Miedo a que, y qué tal y si mi esposa me deja porque dejo el trabajo? Ahí va a ver si es cierto que lo ama. Gloria a Dios. Ahí va a ver si es cierto que lo ama. Aleluya. Doña, ¿a quién ponemos de ejemplo? Gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Fue un ejemplo o no fue un ejemplo? Ah, no más. Cory. Cory, promete serle fiel a Marlon en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud. ¡Amén! Pero ya mañana deja todo trabajo, negocio, por amor a Cristo y por amor a lo que Dios ha entregado. Hermano, y es que en el proceso del ministerio es donde se mira quién es quién, porque ahí dice la Biblia que el oro es pasado en el fuego. Es donde empieza Dios a quitar todo el mugrero, a pasar. De repente, hermano, ya no hay aquel billete de a 50, ya no está en la bolsa. Aquel billete de a 20, ya no está en la bolsa. El billete de a 10, ya no está en la bolsa. Ahí vamos a ver si es cierto que lo que prometió en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ahí lo vamos a ver. Pero tranquilo, esos son desiertos que se pasan, pero después de la tormenta viene la calma, dice la palabra. Así que soporte, los talentos que Dios da son para beneficio de la iglesia, no para sacar provecho. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está, Señor, lo que es. Porque ¿qué dijo el muchacho? Señor, aquí está lo que es tuyo. ¿De quién es el talento? Dios. Aleluya. Ja, mira, hermano, que cuando yo canto, hermano, y sopla la gente, ay Dios, hermano, todos caen patas arriba. Claro, tal vez no sea cepillado, ¿sabe cuántos días? Aleluya. Ja, hermano, que cuando, mire, hermano, que yo, hermano, déjese de payasadas, hombre, y trabaje lo que Dios le ha dado. Aleluya. A ver, venga para acá. Te llamé para predicar. Señor, es que yo ya no quise predicar porque es que Señor, viste que yo predicaba, pero hermano, es que usted cuando predica no busque agradar a la gente. Deje de estar peleando púlpito. ¡Aleluya! Pregúntale, hermano Carlos, ¿dónde le hicieron este púlpito? Compre uno, vaya y póngalo parado en medio del parque de Génova. Y púlpito está pidiendo, busque un púlpito. Yo le voy a dar a comprar un púlpito. Compre un púlpito y váyase para el mercado de Génova. Ponga ese púlpito ahí y párese a predicar. Ahí tiene como 500 personas enfrente. Y no esté peleando que solamente en la iglesia. Vaya, predique la palabra. Porque si Dios ya le entregó ese talento, mañana usted también se lo va a entregar a él. ¡Aleluya! Fíjese pues, a uno se le dio uno, a otro se le dieron dos, y a uno se le dieron cinco conforme. Si usted tiene la capacidad de recibir cinco, la gloria es para Dios, hermano. Pero entienda que entre más grande compromiso usted tenga, dice la Biblia que aquel a quien más se le ha dado,
más cuentas va a entregar también con Dios. ¡Aleluya! Y aquel que sabiendo y conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, más azotes también va a recibir. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Si usted tiene 2 talentos, gloria a Dios. Que no se infle. Es que yo tengo 3, hermano. Yo canto, yo predico, yo oro, yo es de. Desínflese. Aleluya. Ay, Dios, usted, yo, mire, yo hago esto, yo aquí, yo hago esto. Yo, hermano, déjelo. Si al final tiene 5 talentos, porque Dios tiene el control de usted y sabe que usted tiene la capacidad. Y si solo tiene 1, pues también no se preocupe. Al menos tiene 1. Pero nadie fue llamado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 12:29 que los dones de Dios son irrevocables. Dios no es aquel que hoy lo llama como evangelista y mañana se lo quita para darle el pastorado. Momento, iglesia, si Dios hoy lo llama como evangelista y mañana lo llama como pastorado, no se preocupe, Dios tendrá el cuidado de usted para que trabaje esos ministerios. Diga lo que diga, Dios a usted se lo está dando porque usted tiene la capacidad. ¡Aleluya! Yo he escuchado gente que dice, pastores que dicen, cuando era joven yo era evangelista, hoy solo pastor soy. Ya viene el día de entregar cuentas. Ya viene ese día que estos pastores inútiles van a entregar cuenta. Es que no se puede. ¿Cómo no se puede? Si Dios sabe, si se lo está dando a usted, porque sabe que usted tiene la fuerza, tiene la capacidad, la valentía, Él se la da. Simplemente es cuestión de administrar bien el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Venga para acá. Te llamé para predicar. Te llamé también para enseñar. Gloria a Dios. Aleluya. Maestro, sí, maestro de niños. Te llamé. También te di un ministerio en alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas que cuando orabas por los enfermos sanaban? También te di otro talento. ¿Y hoy qué estás haciendo? Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Ah. La que antes andaba echando fuera demonio, hoy con pulseras en las patas, como que fuera pollo con seña. Aleluya. Mira cómo la tiene el diablo amarrada en las patas, hermano. Se miran las patas, las hermanas. Gloria a Dios. No, hombre, aquí no he visto yo. En otro lado, ahí están viendo en el teléfono. Gloria a Dios. Aleluya. Termino con esto. 25:31 de Mateo. Gloria a Dios. Ese día se acerca. Ese día se acerca. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahí está. Entonces se sentarán su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¡Aleluya! Los cabritos pueden decir amén. Gloria a Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuando venimos enfermo, te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estas son las cuentas que se le va a entregar. Señor, cuando yo vendía rifa, papá, cuando yo hacía tamales para la hora, qué rico, Señor. Venga. Aleluya. Entregué cuentas.
Gloria a Dios. Señor, cuando yo, Señor, viste a aquel necesitado y nunca le diste un plato de comida. Aleluya. Viste a aquel que andaba con una camisa toda vieja y en vez de darle la que tú tenías, te burlabas de él. Viste que aquel pobre hermano andaba sufriendo, llorando, buscando un pedacito de terreno y tú te sobraba la tierra donde vivías y en vez de darle a tu hermano, lo criticabas que era un vago, que era un esto, que era el otro. Aleluya. Viste a tu hermano que estaba enfermo y en vez de ir y compadecerte de él, te burlaba diciendo que algo estaba pagando. Te burlaba diciendo que juicio le había llegado. Aleluya. Cuando viste a aquellos enfermos, cuando veías a aquellos presos en la cárcel, te regocijabas sin acordarte que un día tú anduviste igual que ellos perdidos y yo tuve misericordia de ti y te saqué de ese lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, ¿y cuándo te lo hicimos? Por cuanto se lo hiciste a esos pequeñitos que ¡Aleluya! Están ahí, a mí me lo hiciste. Gloria a Dios. Bienvenido al reino de los cielos. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Día de entregar cuentas se acerca. Gloria a Dios. Esté vivo o esté muerto, va a entregar cuentas. Vamos a invitar a la familia de nuestro hermano Carlos Valdemar que pase. Si vinieron algunos hermanos de los que se congregan aquí, pueden pasar también para que aprovechemos y oremos por ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si hubieran más hermanos de los que se congregan aquí, pueden pasar. Muy bien. Ah, Manovita. Ayuden por ahí, hermano Vita. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Pero antes de eso quiero leerles un versículo a los hermanos para fortalecerlos y para motivarlos con esta palabra que dice en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Escuche bien, hermanos, conviértanse ellos a ustedes, y ustedes no se conviertan a ellos, y los pondré, dice Dios, en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ustedes, pero no los van a vencer, porque yo estoy con ustedes para guardarlos y para defenderlos, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. No viva, hermano Carlos, de lo que la gente dice. Viva de lo que Dios dice. Aleluya. Si nosotros los pastores trabajamos en lo material, hay un grupo de personas que dicen sí, trabajando en lo material, cuidando las ovejas debería de estar. Y si no trabajamos en lo material por dedicarnos a la obra, hay otro grupo de gente que dice, sí, vagos, mantenidos, vividores, viven de la gente, pero nosotros no vivamos de lo que la gente dice, vivamos de lo que Dios dice de nosotros. ¡Aleluya! Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, porque tus promesas son infinitas, papá. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y hoy, Padre Celestial, invito a los líderes que vengan, vamos a orar por los hermanos. Líderes, vengan, vamos a orar.
Padre celestial, muchas gracias. Porque tus promesas, Dios amado, son fieles y verdaderas. Hoy, Dios eterno, en el nombre de Jesús, como siervo y ministro tuyo, papá, los bendigo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, pidiéndote el poder y la autoridad, el respaldo, papá, que siempre se mantenga. Que gente venga del norte, del sur, del oriente, del occidente, buscando a tus hijos, Padre eterno. Que cuando los enfermos vengan, papá, tu hijo pueda ser usado, Padre. Y que cuando esas manos sean puestas sobre los enfermos puedan ser usados, Padre. Usa tu hija, papá, que sea la ayuda idónea para tu siervo. Que sea esa ayuda idónea, Padre bendito. Que cuando uno se sienta triste, el otro le consuela. Que cuando uno se sienta débil, papá, el otro le fortalezca. Y que se cumpla tu palabra, que ya no son dos, sino son una sola. Y que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Bendiga esta mujer, Padre, estos varones que has puesto en este lugar, esta iglesia, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre celestial, muchas gracias, porque estoy seguro que suplirás todo conforme a tu riqueza, a tu poder y a tu misericordia, y que se cumpla lo que dijo tu siervo Pablo: yo sé en quién he creído, y sé que aquel que me ha llamado poderoso es, y suplirá todo lo que necesite conforme a sus riquezas. Padre, muchas gracias por mi hermano Vita, Dios mío. Misericordia te pido, Padre. Y yo sé que tú has empezado la obra, la vas a perfeccionar, Padre. Porque tú eres un Dios perfecto, que cuando empieza la obra, tú la perfeccionas, Dios mío. Muchas gracias, muchas gracias. Desde hoy declaramos que este lugar será puerta al cielo y casa tuya, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y hoy estarán atentos tus ojos y abiertos tus oídos a la oración en este lugar, porque hoy has elegido y santificado este lugar para que aquí esté tu nombre, Padre celestial. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselas a Cristo Jesús.